Muy buenas a todos. Estamos otra vez en el Rome 2 con Macedonia. Y vamos a embarcar. Sí, vamos a embarcar. Venga, maldito. A ver. ¿Por qué? Pues aquí lo veis el porqué. Por estos porqués. Puede ser una muy buena pelea. Así que vamos tirando para allá. Este ejército para el norte. Atenas ahora lo va a pasar fatal, por lo que voy a bajar los impuestos un poco. Cuanto tenga toda Grecia va a ir mejor, y cuando tenga la tecnología para esto va a ir mucho mejor. Pero sobre todo quiero Hierápetra, porque voy a construir ahí un par de templos. O bueno, igual con uno me hace, me sobra. Aquí veis a mi aliado, que lo está haciendo bastante bien. Tiene muchas tropas y probablemente en la... bueno, probablemente no. Cuando entremos en guerra con Sardes, pues le pediré ayuda, porque tiene ya muchos territorios Sardes. Es muy potente. Bueno, Rodas está bastante feliz por esto de los... de los templos, así que yo feliz. Genial. Tenía que haber reclutado aquí a la gente y ya se lo metía. Una pena. Ah, venga, lo voy a reclutar. A Diocles o Cinisco. Diocles. Bueno, con tiempo llegará. Vamos a pasar el turno, tío. Y este negativo. Me cago en 10. Nah, no quieres hacer estos. No me gusta estar en negativo. Bueno, da igual. Luego toca pelear. Ampelio. Ampelio. ¿Quién es Ampelio? No recluta. No serás tú. No, tú no eres Ampelio. Aquí está, el del ejército. A ver, astucia, fervor, dos autoridades, almirante en flota, en el ejército. ¿Esto o esto? General. Esto es un general de verdad. Vamos a ver la facción cómo anda. Bueno, es que este tío... No hay Dios, que lo maten, tío. Que lo maten ya. Galeno, si mueres no hay fallo, ¿eh? Es más, podría... podría hacer... que muriera. Podría hacer que muriera de una manera estúpida en batalla, ¿no? Pregunto. Así nos ahorraríamos bastantes problemas. ¿No creéis? Es que el tío es demasiado popular. No es porque yo lo diga. Y ahora, por favor, que Knossos no haga locuras y saque a toda su gente en flotas, porque me molestaría bastante. Joder, hermano. Joder. Mira que les den, tío. Paso de esto, tío. Trasta los huevos. Me va a cargar su flota y fuera. Va a ser una batalla naval cojonuda. Espera, no. ¿Y si hago...? No, voy a hacer una batalla costera, conquistando la ciudad y cargándome a toda esa flota. Eso sí que va a molar. Espero que no pete. El PC, pobre PC. Lleva mucho tiempo encendido, pobreño. Ya pasó, ya pasó. Sí, vete a por Rodas. Tienes tantas tropas, tú. En bancarrota. Oh my god. No te preocupes. Ahora lo arreglo. Ponme el rollo de atacar puerto, tío. No.
No, maldito, no. Eso no. Es asqueroso el mapa. Está más mal optimizado que todo junto. Es increíble lo mal que va. Es coger una unidad y de repente caen 6 frames o 7 frames. Es increíble, es que es... No me jodáis, estáis bloqueándome. Bueno, pues va a tener que ser batalla naval. O no, si huyen. Puedo atacar puerto. Sí. Bueno, pues vamos a tener una batalla naval divertida. Esto no va bien. Así sí. Así sí que va bien. A ver. Madre de Dios, es Cristo. Vamos a poner... Estos en el medio. Protegidos por estos. Y por estos. Y ya podemos comenzar. No hay barcos enemigos por aquí. Dios de mi vida. No, 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 no. ¡Buah, chaval! ¡Vaya locura! Voy a poner aquí estos navíos también. Por el tema de que me parece a mí que esos navíos están al caer. Están por allá. ¡Hostia, no! ¿Qué cojones es esto? Colega. Quiero abordar, quiero abordar. Por qué no cambias? Vale, conseguido, tú. Peltastas reales. ¡Ah! Oh, ¡qué bugueado está esto, Dios! ¡Wow, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver, es que yo ni puedo seleccionar aquí, tío. Bueno, poco a poco. Madre de Dios, tío. No, 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 no me entero, no me entero de nada. Esto está muy crazy. ¿Qué pasa aquí? Vamos a todo trapo, grumetillos. Venga, este. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no mierda puta puedes? Aleluya, al menos esto ya pueden. Venga, coño, saltad. Buah, vais a volar muchísimo. Joder, y me tumbaron. Es que la madre que los puto parió. Joder, qué mal está esto, tío.
serio no había otro sitio por donde salir, ¿sabes? ¿Qué cojones hacéis? Esto es una puta locura de la hostia. Mira, voy a pasar. Vamos a colocar aquí a el grupo 3. Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, porque me pongo enfermísimo y no me quiero poner enfermísimo. Puta, cago en 10, tío. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer como si no pasase nada, tío, nada. No pasa nada, yo no estoy viendo. No, nada, no pasa nada, tío. Está todo bien. Estos controles van mal, le tienes que dar 3 o 4 o 5 veces para que te hagan caso, tío, pero qué cojones. ¿Cuántas veces le tengo que dar aquí? Vale. Ahora, funciona ahora. Muy bien, muy bien. Muy bien, joder, muy bien. Ya tenía que funcionar, funciona ahora. Muy bien, joder, al menos funcionó, ¿verdad? Cago en 10. Ya no sé ni cuántos soldados perdí en esta gilipollez de bugs. Lo siento, es que me pone enfermo. Hay veces que te pone enfermo. Bueno, al menos tengo ahora menos barcos. Puedo desembarcar en más sitios, ¿verdad? 11. Bueno, por lo menos va decentemente. Entonces vais a desembarcar aquí. Y nos los vamos a petar. Estos no van a desembarcar porque están muy mal heridos. No vale la pena, a mi parecer. Y estos son peltastas ligeros, barra levas. Este podría, pero está herido. Hombre, son peltastas. Ah, pero son de 45. No vale la pena. Vosotros, ¿cómo vais? Coged a quien queráis, hombre.
ver, en cuanto desembarquen esos. Uff, a ver. Vamos a avanzar un poco. Porque estos me la van a liar, ya lo estoy viendo. Son honderos, ¿verdad? Vamos a hacer un desembarco estilo Troya. Supongo que sabréis, ¿no? A lo que me refiero. Vamos, soldados. Primera vez que va bien. Dios, mirad a este. Vaya animales. Me encantan mis peltastas, me encantan. Vaya cracks. Me van a limpiar la playa ellos solos. Estos Troya biches. Buah, chaval. Ahora sé por qué costaban tanto. Sí, señor. Han tomado ellos solos la playa. Han ganado. Tenía que haber desembarcado antes. ¡Qué épico, tío! O sea, de repente veo al pavo corriendo como un descosido, saltando encima de uno y clavándole la copis, la espada, en toda la boca. ¡Vaya cracks! ¡Qué guapo, tío! Tengo que hacer más desembarcos con esta gente. Voy a crear muchos más peltastas a partir de ahora. Reales de estos. ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Vale, se me fue ya el cabreo de los peltastas. Mirad, mirad, si no eran 586. Vale que eran tropas ligeras, pero joder, fueron a saco, tío. Bugs, y hace que te deprima bastante, pero... Es que hay veces que lo ves y los detalles y te quitan los enfados, tío. Esa hostia. Es muy bueno, y ya está. Muy bueno juego. Muy bueno el la parte artística, muy mala la parte de desarrollo. Poco se diría muy mala, sino con muchas, muchísimas prisas que no deberían estar ahí. ¡No! ¡Sal del puerto, tío! ¡Ahora! ¡Oh, qué peníscola! ¿Cuántas tropas perdí? 4. Madre que los... Oh, ni me voy a molestar. Da igual. Estamos en positivo. Eso es lo que importa. Tenemos Rodas, tenemos Hierápetra. Vamos a crear el edicto. No puedo. Hasta que aumente de Imperium. Lo que puedo hacer es sacar el de Pulpudeva. Vale, para el turno que viene. Y luego lo pongo en Grecia. Ahora puedes preguntar a en la frente de Eustaco. Ah, Eustaco tiene una cosa sin asignar, que viene siendo esta. Tu camarada. Sí, bonificación de embestida.
Y tú tienes al... ¿Dónde está el héroe? Ahí no está. Instrucción militar. Instrucción militar. Venga, vamos, tira. Y llegó, genial. Nos va a venir muy, muy bien. Yes. Disembarking. Sí, no se ve, hombre, no se ve. Make haste, men. Qué brutos los peltastas reales. Quiero 8 de esos en cada ejército. Si no fueran tan caros los cabrones. Roma, Roma, Roma. Estás haciendo grande Roma. Me da la sensación de que se está comiendo Cartago, África, ¿sabes? Y los Seleucios también me dan la sensación de que están yendo a saco. Aunque Egipto pudo haber caído por las tribus africanas, que eso también puede ser. Tengo unas ganas de entrar en guerra en Asia. Y pedirle a estos que lleven esos 3 ejércitos para allá. Joder. Sí que tengo ganas. Estás de coña, ¿no? Hostia, tú, nen. What? Acabo de flipar. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puedes tener tanta peña, tío? No quiero perder Atenas, maldita sea. No quiero. Voy a mandar a la flota para allá. A marcha forzada. Joder, vaya cagada. No pensaba yo que aún les quedaba ahí un ejercitaco del 15, ¿no? O sea, sabía qué ejército iban a tener, pero joder. Y me va por Atenas ahí con un par. Joba, tío. Ya me podía haber atacado ahí sí, en Cerdeña, sí, en Creta. Me hubiera venido bastante mejor. Rodas ya no sabe lo que hacer, pobres. A ver, ¿yo qué hago? A toda marcha, colega. No voy a poder luchar. Ready for orders. March until your feet bleed, then march some more. Hard on the oars, you men. Yes, not into those waters. Charybdis, those waters, never. That is a dangerous Es que me ataca course. Tania, así no voy a llegar. Igual si estoy aquí, sí. All hands to the oars. ¿Quién sabe? Your Con orders. suerte. We hunger. March. Your next command. Vamos a atacar Pérgamo. Commander. Y veo que tienen muchas, muchas tropas. Pero ninguna de ellas así con gran experiencia ni nada. Así que vamos a tener una bonita batalla que probablemente ganemos pese a lo que pone aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo con esta batalla, mismamente. Venga, gente, un saludo. Hasta la próxima.